Edu, ¿cómo te va? ¿Qué tal, mi viejo? ¿Bien? Bien, muy bien. Escuchaba lo del anuncio para los jubilados. Sí. Te dije la vez pasada, ¿no? Que la campaña es la gestión. Exacto, exacto. Esa es la clave, yo creo que la clave está ahí. La campaña es la gestión. Y la gestión... Por lo menos de acá al 14 de agosto. Exacto. Después vamos viendo, qué sé yo. Exacto. Si sigue, si hace no sigue. Falta que la campaña siga siendo la gestión, sí, se quedará en el Ministerio de Economía. Si no importa, seguirá siendo el candidato. Tal cual, tal cual. Que ha adoptado características muy particulares, ¿no? Se muestra más kirchnerizado. Tremendo. Más Néstor tremendo. Kirchner que nunca. Hablando en C5N y en Radio 10. O sea... Exacto. En los medios de Cristina Fernández de Kirchner. Voy donde dice mamá. Mamá me dice, me bendijo, mamá me bendijo. Domingo, mamá dijo, qué bien te portás. Sí. Qué bien hacés las cosas. Sí. Sos el mejor de la clase. Sos el empleado del mes de McDonald's. Sí, sí, ¿no? Sí. Además se lo dijo al lado del otro empleado. Sí, que ya no es más. Que lo ya... miraba... Pasaste a ser el presidente peor. Alberto Fernández. Sí. El asco. Con que la cara de asco, porque se les notaba. Sabe poner cara de asco. No, Cristina. Pero se les notaba tanto. Sí. Viste que lo que hicieron ayer. Ayer los medios kirchneristas te lo vendían como la foto de la unidad. Sí. Mientras nosotros mostramos unidad. Sí. En Juntos por el Cambio se están sacando los ojos. Sí. ¿No? Sí. Y vos te dabas cuenta, primero esto fue una puesta en escena asquerosa, sí, horrible, en el día de la independencia, sí, día al cual el nada, gobierno... Nada, cero bola. Sí, totalmente. Cero. Lo decía al principio eso. Cero. Tal cual. Por no decir menos 10. Cero. Se comieron el 9 de julio. Lo cual es una vergüenza en cualquier país del mundo, en tal cualquiera. Cual. En tal el, cual. Hasta tal en el cual. Más chiquito. Tal cual. El día de la patria es el día de la patria. Tal cual. ¿No? Se respeta. Y no se confunde con un acto coyuntural, electoral. Lo que pasa es que no... Esto lo iban a hacer el 20 de junio, no lo hicieron el 20 de junio porque estaban a las piñas, a las trompadas, estaban incendiando todo y no tenían candidato a presidente. Sí, y ahora usaron esto como lanzamiento de la campaña. Sí. ¿No es cierto? Sí. Penoso, además dándole vuelta a una manija que la verdad no sirve para nada porque ahí no abrieron... Nada, no, no. No abrieron nada. Todo simbólico, todo. Después vamos a mostrar sí, la imagen. El caño no va a ninguna parte. A la derecha, a la derecha, ¿no? Sí. A la derecha de la pantalla, el caño blanco continúa. Claro, sí, mirá, ahí está, ahí está. A la nada misma. Sí, claro. ¿A dónde va a ir el gas? Sí, nada, porque... Si abriste para que el gas pase. No, claro. Porque se supone que viene de izquierda de la pantalla a derecha de la pantalla. Sí. ¿Dónde está el caño que iba a abrir las hornallas de la gente? No. Porque pero... ayer, viste, porque era con música épica durante todo el día. Como el avión de Víctor Hugo, más o menos. Música épica. Todos los periodistas, ¿no? Oh, Dios. Chupamedias de Cristina y compañía haciendo una cosa épica, como de Perón hasta acá nunca, ¿no? Decían, por ejemplo. Y te pintaban esto como una cuestión de Argentina a partir de ahora. Imaginen la gente que ahora está con garrafa. A partir de ahora van a poder encender la hornalla y saldrá el gas necesario. ¿A dónde? Qué gana de hacer un ¿A verso. ¿A dónde, maestro? No, si nada. El caño no sigue. Moléculas, recién me decía. Porque se Julián supone Gano. Que esa es la válvula que abrieron para que el gas... Esa, circule. Claro, esa válvula abrirá cuando todo lo que falta de Saliqueló en adelante esté conectado. Pero además, hoy lo escuchaba a Nicolás Gadano, que es un periodista especializado en cuestiones energéticas, que está llenado, además de los 400 y pico de kilómetros, está lleno el 200 kilómetros. Todavía le falta toda la otra mitad para el llenado. ¿Qué está la música? ¿Esta es la música? Bueno. No sé, no la estoy escuchando. No, ahí escuchaba una musiquita. No, esto ha sido todo una... Sí, ahí está. A ver si es esa no... A ver, déjame escuchar, a ver un poquito más. No, esta no es la... Bueno. La que usa el canal.
Está bien. El canal de Cristina sin Néstor. No es ese. Pero era más o menos así, una épico. Eso porque cuando Perón inauguró una obra similar, también estaba la foto con Perón. Dando. Lo hicieron lo mismo. Creo que la manija debe ser de la época de Perón. Más o menos, ¿no? Más o menos. Sí. Pero bueno, qué sé yo, una puesta en escena, eso duró cuánto, 15 segundos, 20 segundos. Después fueron. Contaban que el destrato. Periodistas que han estado en la. Viste, en la cocina, en la trastienda, primero que andaba cada uno por su lado. Cristina con Massa. Hicieron dos. Exacto. Una carpa grande donde dividieron dos VIP. Exacto. En un VIP estaba Alberto y sus amigos. Sí, con dos. Y en el otro estaba todo el Cristina resto. Y sus amigos. Sí, ¿no? Sí. Y nada. Nada. ¿No? Una cosa. Sí, viste los cumpleaños cuando no te querés ver con la barra del otro lado. Exactamente. Es decir, vas a una punta y los otros. Fíjate otro. Una cosa. Cuando hablaba Cristina, sí. Estaba puesto así, Alberto en mi lugar y Cristina en el lugar. A ver, no. El presidente. Sí, está bien. Y Cristina es Jesse. Sí. Y Alberto estaba así, mira. Ponernos a nosotros dos. ¿Podés? Dire. O se te complica. Tenés 2, 4, 6 cámaras más o menos. ¿Se te complica? ¿A los dos juntos? Bueno, se le complicó. Así, me miraba así. ¿Alberto? Sí, Alberto estaba. Y cuando Alberto hablaba. Sí. Cuando Alberto tocó hablar, Cristina estaba así. ¿Con el abanico? No, yo no lo vi, pero me contaban que en algún momento usaba el abanico para taparse y... No, hablaba el presidente... Susurrar con Kicillof. ¿Con Kicillof? Claro. No podés, si habla el presidente, susurrar con alguien. Por más que sea la vicepresidente. ¿Cuándo termina este pesado, Axel? Claro. Viste una cosa así, ¿no? Yo esa parte no la vi. Porque... Mirá la cara cuando... Ahí creo que estaba hablando Sergio Massa. Sí. Me parece. Sí, me parece que ese es el momento que hablaba Sergio Massa. Sí. Pero bueno. Yo creo que Sergio Massa... no sé. No, yo... Mirá, espera. Ahí está. Ahí está, a ver. Mirá. A ver. Un poquito para atrás. Chiquito. Chiquito, un retroceso. Mirá. Ahí está. Mirá la cara. Sí. Mirá la cara de asco con que lo mira, ¿no? Con que la mira. Tremendo. Porque además esa seña no era para Alberto, era para Massa. Sí, para Massa. Correte que no es para vos. Sí, terrible. Una comedia. Y nos quisieron vender en el día de ayer que esta es la foto de la unión. Sí. ¿No? Sí. Está bien. A los cabezas de termo se la podés vender. Bien. A los pulpistas se la podés vender. Yo leía en algunos grupos así que respondían al kirchnerismo que la jefa, con lo que dijo ayer la jefa de Sergio, yo estaba por votarlo a Juan, a Grabois. No, pero bendijo. Pero ahora con lo que dijo la jefa, lo voy a votar a Sergio. Bendijo. Ayer. Porque uno tiene, qué sé yo, es un ejercicio periodístico, no le queda otra. Lo vi al candidato a presidente actual, ministro de Economía, en una nota con Daddy Bireva. Ah, sí, haciendo zapping me crucé con esa nota, sí. No me quedé. La cara de asco con que Daddy Bireva y de inquisidor con que Daddy Bireva le hizo la nota, fue muy impresionante. ¿Ah, sí? Como diciéndole... A ver. Nosotros los peronistas y kirchneristas progresistas, nosotros no. Ah. Vos no. Ah. Vos no sos el candidato. Pero explícanos, explícanos qué es lo que vas a hacer con el poder. No en una cosa... Claro, convencenos. Una cosa... Tremendo, una puesta en escena, pero vos es que más allá del color, que tiene mucho que ver el color, porque esto pinta cuál es el tono emocional que quieren. Yo lo veo a Massa tomando la anécdota del Néstor Kirchner que le decía a los peronistas que no lo conocían tanto, este es peor que yo. Quiere retomar el manual del Néstor original, parece. El apretando a los empresarios que no se alinean. El mejor
maestro, el mejor profesor de política que tuvo no fue Duhalde. No. Aunque arrancó con Duhalde, muy joven. Sí. Pero el mejor, digo, mejor para él, qué sé yo. Sí. El mejor maestro político fue Néstor Kirchner. Obvio. Quien en el 2008 le llegó a decir algo así como, vos vas a llegar muy lejos, porque tenés ambición, porque te gusta esto, tenés ambición, amigos con guita y poder, uh-huh, y además sos un gran hijo de puta. O sos más hijo de puta que yo, una cosa así. Se ve que la repitió varias veces esa anécdota, porque yo no me recuerdo quién de nuestros colegas, no sé si fue Joaquín o fue Jorge Liotti, que repetía esa anécdota que se le había dicho a José María Díaz Bancalari, ¿te acordás? Claro, a Díaz Bancalari, que le había dicho la misma anécdota. Claro. Cuídate con este, porque 2008. Este es peor que yo. 2008. Bueno, yo he visto, a ver, Eduardo, el otro día con las petroleras, el otro día con los empresarios del transporte, ahora con la aduana, ¿no? O sea, un ordenador del capitalismo de amigo, diciendo, acá yo. El que manda soy yo. Acá el que manda soy yo. ¿Está? Me parece que ese Néstor Kirchner que comenzó a construir desde el 22%, que te acordás que trataba de seducir a los derechos humanos. Pero, ¿te acordás aquel el representante español en Madrid que en la primera salida de Néstor Kirchner como presidente le dijo, oiga, presidente, usted nos ha puesto a parir? Creo que era el representante, no sé si Willy se acordará, el representante de los empresarios españoles que le dijo a Néstor Kirchner, oiga, usted nos ha puesto a parir. Porque ya empezó a marcarle la cancha a Repsol, a marcarle la cancha a todos los empresarios españoles. Bueno, ese diciendo, acá el Estado va a conducir al capital. Acá el Estado conduce al capital. Ese Néstor, ese Massa, que además, si te pones a ver, es también un recurso para decirle a los Daddy Brieva de la vida. Claro, exactamente. Che, es eso. Yo soy ese. Alberto, yo no soy Alberto. Yo no soy el amigo de la embajada, yo no soy el títere titubeante. Yo sí tengo que ir al frente. ¿Y qué le está diciendo? ¿Cuál es el elogio de Cristina? La audacia. El coraje que tuviste. Vas para el frente, sos un fullero, porque apostás, ¿no? Todo lo que no hace Alberto. Todo. Todo lo que no hizo todo. Alberto. Todo. Y además, creo que no hay que olvidar que antes de la decisión de Cristina inclinándose o tener que tragarse el sapo de que él sea el candidato, Sergio Massa le llevó un regalito. Ajá. A Cristina. El regalito del fiscal amigo. Sí. El fiscal amigo de él. De Marijuán. ¿Cómo se llama? Guillermo. Marijuán. Ah, me olvidé ya el apellido. Guillermo Marijuán. Le llegó el regalito, que era una suerte de... De la ruta del dinero. Exactamente. El remanente de la ruta del dinero. Exactamente. Una suerte de... prueba de vida, ponele. De amor. Una pruebita de amor. Fíjate, hoy todavía no soy presidente. Apenas si soy un ministro de Economía. Pero fíjate lo que puedo llegar a hacer por vos. Mm. ¿No? Regalito de, ¿cómo se llama? Mari. Guillermo Marijuán. Guillermo Marijuán, ¿no? Entregando el regalito. Un poco lo que le había prometido también Alberto. Alberto Fernández. Y que nunca lo cumplió. No pudo, no supo o no quiso. No pudo, no supo o no quiso. Nunca sabremos cuál, o si los tres a la vez. Totalmente. Vos sabés una cosa. Hoy Massa habló de Bullrich, ¿no? Lo pasaste hace un rato. Sí. Bullrich le contestó. Le contestó Bullrich. Pero hay una coincidencia entre algo que dice Sergio Massa y unos carteles que hoy aparecieron en la ciudad de Buenos Aires. Los vi, unos carteles de color rosa. Hoy empapelaron Buenos Aires. Sí. Primero pongamos... A Massa. Sí, la gente que se sumó. Sí, señor. Massa, hablando de Patricia Bullrich. Digo... En los dos espacios de Juntos por el Cambio tenés, a dos personas distintas que
fueron parte del mismo esquema a la hora de descontar el 13% a los jubilados. Uh-huh. Sí, y a mí sí. Me tocó devolverlo, porque lo que digo es, viste, que la historia no es cuando uno llega, la historia es, digamos, cuando empieza. Uh-huh. Y de alguna manera, viste, los mismos que a mí me acusan por ser dialoguista y con eso usan para descalificarme y decirme que soy lábil y qué sé yo, digamos, son los que liderando del otro lado pasaron por 13 partidos políticos distintos. Porque ¿cuál es Patricia Bullrich? ¿La de Montoneros? ¿La que estaba con Menem? ¿La que estaba con Carrió? ¿La que trataba a Macri de delincuente? ¿Cuál es Patricia Bullrich? ¿La Montonera? Qué casualidad que hoy le empapelaron la Ciudad de Buenos Aires a Patricia Bullrich. Sí. Justamente con esto ya se les nota los hilos, ¿no? Esto. Carolina Serrano, presidenta. Que Carolina Serrano, lo charlamos alguna vez, era el nombre de ficción que tenía Patricia cuando era militante de la juventud. Pero qué casualidad, ¿no? Sí, la sincronía que hubo. Exactamente, lo que llama el nado sincronizado. Exactamente. ¿No? Exactamente. El nado sincronizado. Algunos... Massa habla de la Montonera y le empapelan la Ciudad de Buenos Aires. Sí, sí. Algunos hacían una lectura que esto provenía de la interna con Horacio Rodríguez Larreta. No lo sé. No lo sé. Pero Patricia Bullrich. Los indicios nos conducen a Massa. Ay, qué sé yo, mucha casualidad. Mucha casualidad. Y Massa, y Patricia Bullrich le contesta a Massa con este tuit, ¿no? Sí. Ministro de Economía Sergio Massa, en vez de perder tiempo criticándome, ¿por qué no trata de resolver la inflación de 120% anual y sus consecuencias que padecemos todos los argentinos? Inteligente la respuesta de Patricia, me parece. Obviamente. Porque no entra el trapo. Le muestran el trapo y no entra. Obviamente. Porque le podría haber dicho usted, ministro, que qué sé yo, que cuando estuvo con fulano, con mengano, con el otro. Dice, ocúpese lo que se tiene que ocupar, que eso es lo que le va a resolver la vida a los argentinos. Exactamente. ¿No? Igualmente. Creo que lo contaba yo ayer con Majul a la noche. A mí me da la sensación que el problema que tiene Sergio Massa lo tiene con la sociedad. Claro. Por ahí él está muy bien con la política, muy bien. Sí. Esto que él dice que soy dialoguista, sí. Que yo, claro, con la política, muy bien. Te diría, con la política está más que bien. Creo que es el que mejor está con la política. Por eso. Con unos y con otros. Se mueve como pez en el agua. Exacto. Con la política. ¿Con los empresarios del Círculo Rojo? También. Se mueve muy bien. También. ¿Con sus amigos empresarios prebendarios? Se lleva espectacular. Ni hablar. Alucinante. El problema lo tiene con la sociedad. Exacto. Él tiene un problema con la sociedad, que la sociedad no le cree cuando habla. Exacto. Cuando dice, cuando comenta, cuando cuenta lo que quiere hacer, no le creen. Es que tuvo... No le creen. Pero es que panqueque, sabe que... vende humo. Eduardo... Mirá, una encuesta, mirá, la tengo acá, pero creo por ahí la podés tener ahí. La palabra más grande es panqueque. Sí. Esto es lo que piensa la sociedad de Sergio Massa. Y después, falso, traidor, mentiroso, oportunista. Recién aparece allí un excelente, perdido por ahí. Pero tiene un grave problema con la sociedad. Es que fue paradigma de los dos lados de la grieta. Por eso ahora tiene que conquistar el voto duro de Cristina Fernández de Kirchner, porque si no está en cero. O sea, el voto duro de Cristina por lo menos arranca en un 25 de piso. Obvio. A ver, en el 2013, ¿quién era? El verdugo de Cristina. Claro. En 2013, Sergio Massa era... Mucho antes que Macri se convirtiera, claro. Era el verdugo de Cristina que le frenó la RERE, que le frenó la colonización de la justicia. Los iba a meter presos a Máximo, a todo lo de la Cámpora, a Cristina, ¿no? Y ayer casi lo veo al borde del llanto. Sí, cuando le preguntan por Cristina. Sí. ¿Cómo le explicás a la sociedad? Compungido. ¿Y cómo le explicás a la sociedad? Es cierto. Bueno, habrá que ver. Yo por eso creo que la estrategia política es, al menos si estoy peleado con buena parte de la sociedad, empiezo a recuperar a los que
me ha dejado Cristina. Son los que más cerca tengo, ¿cuáles son? Y los termos y los pulpos, que son de, claro. ¿De quién? De la jefa. Claro. Y de mi ex jefe, ¿no? Y de Néstor. Entonces está acometiendo ese papel. Bueno, querido. Bueno, mi viejo. Esto recién empieza, ¿no? Obviamente, vamos a tener para divertirnos, porque ayer empezó realmente la campaña. Sí. Déjame, quería mandar, recién lo charlaba fuera de aire con el Doc. Le quiero mandar un saludo muy especial al flamante cardenal, no ha asumido, Ángel Rossi, que no tiene nada que ver conmigo, a Rossi pululando. Le mando un saludo a Gustavo Córdoba, viste que pobre, suban Córdoba. Puso el diagramador de la encuesta Suba en Córdoba, puso en vez de Agustín Rossi, puso Pablo Rossi. Me empezaron a preguntar todos mis amigos, che, ¿sos candidato? ¿Sos segundo? ¿Sos candidato con Massa? No, ¿cómo es? Déjense joder, está ahora el domingo a la mañana. Y después Gustavo me explicó ahí, no, después corrigió. No, es Agustín Rossi. Y Ángel Rossi no tiene nada que ver ni con Agustín ni conmigo. Pero es, ni con Paula, pero es un gran jefe de la iglesia, arzobispo de Córdoba. Que ahora ha sido nominado desde septiembre cardenal. Como cardenal, ¿no? Y te voy a decir que lo conozco personalmente y es un. Córdoba está muy, muy orgullosa de su cardenal. No tiene para nada el perfil de otros. ¿Del cardenal de Buenos Aires, por ejemplo? ¿Del primado, no? No conozco a García Cuerva tanto como a Rossi. A Rossi lo conozco. Qué bien. Rossi es muy bien considerado en Córdoba. Yo te diría un prototipo del promedio cordobés, que sabe cuál es el feligrés cordobés. Así que en esto me ha sorprendido, lo tengo que decir honestamente, yo que he tenido mucha crítica con Francisco, para bien el nombramiento de Ángel Rossi. Bueno, Francisco se ha armado un colegio cardenalicio propio. Sí, sí. Están jugando muy fuerte a su sucesión. Está dejando el campo minado de cardenales propios para que... El Doc es el que más sabe de esto, pero al nombrarlo a Tucho Fernández en el lugar donde estaba Joseph Ratzinger, ¿no? Como custodio de la doctrina de la fe. Espera. Déjame que te lea algo que escribió. A ver, hay un vaticanista americano que se llama Edward Pendin. Sí. Estuve leyendo este fin de semana un artículo que escribió el pasado 6 de julio, donde afirma que a finales del 2000 en el Vaticano había un dossier que contenía con preocupación por las acusaciones sobre la heterodoxia doctrinal de Tucho Fernández. Epa. Que quien escribió un libro... Estuve leyendo algunos párrafos. Él escribió un libro que se llama Sáname con tu boca. El arte de besar. Sí. ¿Lo sabías? Sí. Sí. Escuchen dos párrafos, qué sé yo, del libro. Este es el custodio ahora. Tucho Fernández es el custodio de la fe, ¿no? De la doctrina de la fe. De la doctrina de la fe. De la doctrina de la fe. La Inquisición. Claro, claro. Escuchá. Claro. Dice, página 15, cuando el sexo se descontrola y queremos más placer, más intensidad, el otro se transforma en una esponja que queremos exprimir totalmente hasta la última gota. Claro, muchos vaticanistas y muchos cardenales y sacerdotes se preguntan, ¿lo vivió para relatarlo de esa manera? O es un gran literato, viste que ha habido grandes literatos que lograron describir con precisión cosas que nunca habían experimentado ni conocido. Emilio Salgari, por ejemplo. Página... Mirá cómo lo estoy tratando de salvar a Tucho. Página 63, de quien es a partir de hoy el custodio de la fe... ¿Cómo va a tener que explicar eso? Del Vaticano. ¿No? Sí. Del Vaticano. Sí, sí. El beso centrípeto es cuando chupás y absorbés con los labios. El beso centrífugo es cuando entrás con la lengua. Alan, perinoso. Cuidado con los dientes.
suerte que es me el, estás cargando. El ministro de la Inquisición. Me estás cargando. No. Eduardo, es el libro de Monseñor Víctor Manuel Fernández, llamado Sáname con tu boca, el arte de besar. Escrito hace ya bastantes años. Te lo averiguo, pero okay. ¿Qué tiene que ver? No, nada. No, viste que hay algunos que se, en el pasado... ¿Qué tiene que ver? Han sido autores de algunas cosas que después se arrepienten. Okay. No lo, hasta ahora no lo vi muy arrepentido, la verdad, te digo sinceramente. Bueno. Pero bueno, qué sé yo. Vamos a ser excomulgados, no tenemos remedio. No sé, porque aquí en la Iglesia Católica Argentina hay mucho revuelo con esto, Y allá en el Vaticano... Anótamelo a Rossi, vos confías, anótamelo a Rossi. Lejos de ¿por esa... qué? ¿Por qué no le decís a Monseñor? Sí, a Ángel Rossi. Que lo hacemos en el pase un pero día. Me va a encantar. Yo he hablado con él en radio mucho tiempo. Y es un hombre que bueno, de muy, muy... A ver, me parece que podemos hablar... ¿Tenés el corte de Monseñor Ojea? Porque es muy importante lo que... Podemos hablar de ese tema. Sí. Monseñor Ojea dijo esto. Nos cansa una dirigencia que esté lejos de los problemas concretos del pueblo. Por eso el pueblo aparece a veces tan indiferente a una cantidad de luchas que no entiende, a una cantidad de violencias que no comprende. Sí, claro. Sí. Muy buen mensaje. Sí. Es el obispo de San Isidro y el presidente de la Conferencia Episcopal, ¿no? Sí. Gran tipo, Monseñor Ojea es lo voy a, gran tipo. Lo voy a tomar, lo voy a invitar. Es más, estaba pidiendo... Para que hablemos de eso, ¿no? Estaba por enviarle un mensaje de felicitación justamente. Así que lo voy a invitar a ver si podemos charlar los tres. ¿Te parece? Dale, querido mío. Abrazo grande. Abrazo muy grande. Chao. Bueno, muy bien.